Tenemos Caletti que hecho A, Irugarren Caletti, Gizuntza B, Laugarren Caletti, Gizuntza B, eta Bosgarren Caletti, Luchana B, Artu Estatxak. Plazako mai baten gainean, arteako plazako mai baten gainean, sentimendua kantu bihurtzen zenean, nahi oiai bihurtzen zenean, arteako plazako mai baten gainean. 20 segundu. Senior mailako hirugarren tanda honetan, lehenengo kaletik getxo A dago erremuntan, hirugarren kaletik gizuntza C, laugarren kaletik gizuntza B, eta bosgarren kaletik lutsana B. Esan bebai, bigarren tandako azkan denporak gure eskuta daukagu zela dagoneko, lehenengo kaletik lutsana A, 16, 47, 76, hirugarren kaletik bermio D, 14, 49, 06, laugarren kaletik kaiku bek, 14, 49, 43, eta bosgarren kaletik getxo zek, 16, 02, 35. Esan, onarte, jokatu dira zen, tanda bizitako temporarik onena, bigarren tandako garailea kaiku bek daukola, 14 minitxu, 49 segundu, eta 43 eunenekoaz. Eta bigarren postua egongo litzateke Bermio D, beren tandan errepuntaren jabena, 14 minitxu, ez, parkatu, Bermio E, 14 minitxu, 43 segundu eta 30 eurenekoa. Tenemos los tiempos finales de la segunda tanda senior masculino. Luchana A ha hecho un tiempo de 16:47.66. Bermeo D un tiempo de 14:49.06. Kaiku B 14:29.43. Y Getxo C 16:02.35. Por lo tanto, después de disputarse las dos primeras tandas en categoría senior, el mejor tiempo es para Kaiku B con un tiempo de 14:29.43 y en segunda posición estaría Bermeo E, casi el ganador de la primera tanda, con un tiempo de 14:41.30. Mailako hirugarren tanda honetako lehenengo ziagoako denbora padaukaguz, lehenengo kaletik getxo ak 3:48. Hirugarren kaletik izuntza bek 3:34. Laugarren kaletik izuntza bek 3:38. Eta bosgarren kaletik lutsana bek 3:36. Beraz, momentuz, estropada buruan hirugarren tanda honetan, izuntza C egongo litzateke 3:34 temporiagaz. Ya tenemos los tiempos de la primera ciaboga de esta tercera tanda de senior masculino.
Por la calle 1, Getxo A, 3.48. Por la calle 3, Izuntza B, 3.34. Por la calle 4, Izuntza B, 3.38. Y por la calle 5, Luchana B, 3.36. Por lo tanto, de momento, en esta primera ciaboga en cabeza de regata, Izuntza C por la calle 3 con un tiempo de 3.34. Hirugarren kaletik Izuntza Zek, 7.23. Laugarren kaletik Izuntza Zek, 7.19. Eta bosgarren kaletik Lutxana Zek, 7.42. Estropada erdizan, momentuz, denporarik onena, jogatu izen irutan detatik, Kaiku Zek eruango ban, 7.09. Temporiagaz. Ya tenemos los tiempos de esta segunda ciaboga de la tercera tanda. Por la calle 1, Getxo A, 7.55. Por la calle
calle 3, Izuntza P, 7-33, por la calle 4, Izuntza P, 7-39, y por la calle 5, Luchana P, 7-42. A mitad de regata, el mejor tiempo, de momento, tras la disputa de estas tres primeras tandas, estaría en manos de Kaikun B, con un tiempo de 7-09. Eliza kustudira izaren semearen, Eliza kustudira izaren semearen, Guzelan kristau honak aspaldi ez garen, Aio jene aspaldi ez garen, Ia gimnazioan zerremonten naben. Anima kustudira muskuluak bete, Anima kustudira muskuluak bete, Onan txik pedea begortuztu daiteke, Aio jene gortuztu daiteke, Isu kustu gortzera gortu gura neuke. Ya tenemos los tiempos de la tercera y última Ciaboga en esta tercera tanda, que han sido los siguientes. Por la calle 1, Quecho A, 11.59. Por la calle 3, Izuntza C, 11.26. Por la calle 4, Izuntza B, 11.38. Y por la calle 5, Luchana B, 11.39. Por lo tanto, y tal y como ha pasado en las Ciabogas anteriores, sigue encabezando la tanda Izuntza C por la calle 3 con un tiempo de 11.26. Bye.
Euskalduna naiz eta orgulloso nago, Euskalduna naiz eta orgulloso nago, Euskal Herria maite dudalako klaro, ai oi ai dudalako klaro, naiz eta enerderaz asko zaz gehiago. Calle 5, Arcote A, vaya cogiendo estachas, por favor. Tandia, bale joku da. Tanda honetan lehenengo kaletik Arkote B daukagu errebutan, bigarren kaletik Izuntza A, hirugarren kaletik Ondarru A, laugarren kaletik Bermio C, eta bosgarren kaletik Arkote A. Eta hirugarren txandako azkan denbora pezkuta daukaguz, eta honako honek izan dira. Lehenengo kaletik Getxo A, 16-04-19. Hirugarren kaletik Izuntza Zek, 15-24-86. Laugarren kaletik Izuntza Zek, 15-23-80. Eta bosgarren kaletik Lutxana Zek, 15-07-06. Beraz, momentuz jogatu dira zen tanda guztietatik, denporarik onena mantentzen da hau, Arkaiku Bek, 14-09-13 denporiagaz. Ya se ha dado la salida a la penúltima tanda senior masculino. Por la calle 1 están remando Arkote B, por la calle 2 Izuntza A, por la calle 3 Ondarru A, por la 4 Bermeo C y por la 5 Arkote A. Los tiempos finales de la tercera tanda senior masculino han sido los siguientes. Por la calle 1 Getxo A, 16-04-79. Por la calle 3 Izuntza C, 15-24-96. Por la calle 4
4 y Xuntza B15-33-90 y por la calle 5 Luchana B15-47-46. Por lo tanto, en las tres tandas senior masculino que se han disputado hasta el momento, sigue manteniendo el mejor tiempo Kaiku B con un tiempo de 14-29-43. Mayako, laugarren tandako lehenengo ziagako denporak badaukaguz, lehenengo kaletik Arkote Bek 3:30. Bigarren kaletik Izuntza Ak 3:30. Hirugarren kaletik Ondarru Ak 3:33. Eta laugarren kaletik Bermeo Bek 3:59. Eta bosgarren eta kanpoko kaletik Arkoteak 3:47. Tenemos los tiempos de esta primera ciaboga de la cuarta tanda, senior masculino, por la calle 1, Arkote B, 3:31. Por la calle 2, Izuntza A, 3:30. Por la calle 3, Ondarru A, 3:33. Por la calle 4, Bermeo C, 3:49. Y por la calle 5, Arkote A, 3:47. Leña y patudo de modura, y su charrao el cartíac. Ugaru gado lez, estropada antolakuntzan bierran dize etxen dau, eta aurten guan be, esan dugu, lau estropada jogatuko dirazela traieru egutegizan Lekitxoko uretan. Lehenengo estropadia Lekitxoko ikurrina izango da, ekainak 14an jogatuko da, eta goizeko 11etatik aurrera hasiko da. Aurten, beste urtean lez, Bizkaiko txapelketia be, Lekitxon izango da, ustailak 15an, arratsaldeko 7etan. Eta Bizkaiko txapelketia esan dugun modura, aurten barriro be, Euskadiko txapelketia, Lekitxoko uretan jokatuko da, ustailak 22an, arratsaldeko 7etan. Eta azkanik, Liga ARC bateko Korreo BBK ikurrina, Lekitxon, ustailak 26an, eguerdiko 12etan jokatuko da. Beraz, Lekitxon, arraun temporaldiko estropadak egingo duzu ez, eta gonbidatzen zaitxuegu, etor zaitxezen danok guaz gozatzera. Como todos los años, Izuntza Runner Elkartea realiza un gran trabajo en la organización de regatas y este año no va a ser diferente. Se van a organizar 4 regatas en aguas de Lekeitio. La primera de ellas va a ser la Ikurriña de Lekeitio, que se va a disputar el 14 de junio a las 11 de la mañana. Como en los últimos años, el Campeonato de Vizcaya de Traineras también se disputará en Lekeitio el 15 de julio a las 7 de la tarde. Y otro tanto de lo mismo va a suceder con el Campeonato de Euskadi de Traineras, que se disputará en aguas de Lekeitio el 22 de julio a las 7 de la tarde. Y para cerrar, las regatas en aguas de Lekeitio se va a disputar la Ikurriña de la Liga ARC1, el Correo BBK, el 26 de julio a las 12 del mediodía. Os invitamos a todos que vengáis a disfrutar de las regatas que se disputen en Lekeitio. Que me espera, que me espera, no me la pensaba leer.
gainera. Arkotepek zazpi hogeta biko denpori egin dau. Bigarren kaletik Izuntzaak zazpi hogei. Hirugarren kaletik Ondarruak zazpi hogeta lau. Laugarren kaletik Bermeotek zortzi emeretzi. Eta bosgarren kaletik Arkoteak zortzi zero bi. Beraz, bigarren ziagoga honetan, Izuntzaak jarraitzen da buruan bigarren kaletik, zazpi minitxu eta hogei segunduko denporiagaz. Eta orain arte jokatutako tanda guztizetan, bigarren ziagoga honetan, denporarik onena, Kaiku Bek daroia, zazpi minitxu eta bederatzi segunduko denporiagaz. Ya tenemos los tiempos de esta segunda ziagoga de la cuarta tanda senior masculino. Por la calle 1, Arkote B, 7:22. Por la calle 2, Izuntza, 7:20. Por la calle 3, Ondarrua, 7:24. Por la calle 4, Bermeotek, 8:19. Y por la calle 5, Arkote A, 8:02. Por lo tanto, Izuntza A, por la calle 2, sigue en cabeza de regata con un tiempo de 7:20 y en todas las tandas disputadas hasta ahora el mejor tiempo en esta segunda ciaboga lo marcaría Kaiku B con un tiempo de 7:09. Joan dagoana, joan dagoana.
Lehenengo kaletik Arkotepek 11-11. Bigarren kaletik Izuntzak 11-12. Hirugarren kaletik Ondarruak 11-16. Laugarren kaletik Bermiozek 12-28. Eta bosgarren kaletik Arkoteak 12-06. Beraz, Arkotepek hirugarren eta azken ziaboga honetan estropada burua hartu dau, segundu bateko aldiagaz, eta temporarik onena dauko tanda honetan, 11-11 temporiagaz. Tenemos los tiempos de la última ziaboga, por la calle 1 Arkotepek 11-11, por la calle 2 Izuntza 11-12, por la calle 3 Ondarrua 11-16, por la calle 4 Bermeozek 12-38 y por la calle 5 Arkotea 12-06. Por lo tanto, Arkotea ha cogido cabeza de regata en esta última ciaboga con una diferencia de un segundo y marcando un tiempo de 11-11. Sin invadir el campo de regatas, por favor. Arkotepek 15-02-07. Bigarren kaletik Izuntza A 15-03-77. Hirugarren kaletik Ondarruak 15-14-16. Laugarren kaletik Bermiozek 17-05-25. Eta bosgarren kaletik Arkoteak 16-17-86.
Beraz, tandako irabazia arkote B izan da, 15-02-07 temporiagaz, eta onarte jokatu dira zen, lautan detan, kaiku B jarraitzen da bizaten temporari gorena, 14-09-43 temporiagaz. Bien, tenemos los tiempos de la cuarta tanda, tiempos finales que han sido los siguientes. Por la calle 1, Arcote B, 15-02-07. Por la calle 2, Isuntza A, 15-03-77. Por la calle 3, Ondarru A, 15-14-16. Por la calle 4, Bermeo C, 17-05-25. Y por la calle 5, Arcote A, 16-17-96. Por lo tanto, el ganador de la tanda ha sido Arcote B, con un tiempo de 15-02-07. Y en el cómputo general de las cuatro tandas que se han disputado hasta ahora en senior masculino, el mejor tiempo corresponde a Kaiku B, con un tiempo de 14-29-43.